Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Este es su programa preferido. Es que buenas noches. Estaba queriendo leer aquí. Señores, bienvenidos a su programa, un programa serio de contenido real. Chismes, chismes. Ah, no, ¿verdad? No somos no, como... ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? Es no, TV información Gocha. Real del mundo del paintball para ustedes, señores. Así es, yo soy Pablo Cordero y nuestro querido amigo... Gabriel Concha. Gabriel Concha. Amigo, ¿cómo estás? ¿Y quién crees que se conectó? Sí, ya, y por ahí tenemos la musiquita medio sí, espacial, pero medio espacial, pues hay que entrar de lleno, ¿no? Hay que entrar de lleno. Vamos a hablarles acerca de la UWL, que ahora sí ya parece que va a llegar a México. Y qué mejor que nos platique de realmente el éxito que ha tenido en otros países de habla hispana, que nuestro querido amigo Juan Manuel Turizo. Nuevamente en este programa, aquí amigo. Aquí estoy, ya los escucho. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Que los escucho, los estaba escuchando ahorita bien, ahora los escucho un poco lejos. Los escuchas un poco lejos. Es que sí estamos bastante lejos, pues imagínate en México y tú en Colombia. Deja que le suba un poquito el audio de este lado del estudio. Pero mientras, para aquellos que no están familiarizados con UWL y con nuestro querido los amigo. Los estoy escuchando muy, muy lejos. Cabello le tocó al condenado. Rafa, se está manchando. Se es está un manchando. Americanista contento. Es un americanista contento porque hoy viene, hoy se siente como Superman porque trae su uniforme puesto. Entonces, bueno, vamos a felicitar a todos aquellos que sean del América y más aún así son del Pumas. Pero bueno, vamos a platicarles más o menos, antes de comenzar. Parece ser que ya recuperamos la llamada con nuestro querido amigo Juan Manuel. Juan Manuel, ¿nos escuchas? Parece ser que seguimos con el problema de audio. No sé si muchachos ahí en el chat, si pudieran manifestarse, quienes estén viéndonos, por favor. No se hagan patos, que sabemos que están ahí. Sí. Pero bueno, entrando de lleno, como bien lo comenta Pablo, durante toda la semana se empezaron a mandar los slides, las difusiones de justamente que ya viene la UWL. Algunos ya están familiarizados con este concepto por lo que han buscado. ¿Pero quién es? Por eso te estoy diciendo, algunos. Hola Juan Manuel, ¿les escuchas? Si no hacemos mímica, no hay bronca. No, todavía no nos escucha. Uy, qué silencio. Silencio incómodo, Silencio. Clink, clink. No nos escucha. Dice cero. Que no escucha. Dice que tiene cero audio. Cero rayos. Audio, rayos. Voy a cambiar de dispositivo y yo creo que ahí sí va a funcionar, ¿vale? Okidoki. Muy bien. Perfecto, Juan Manuel. Con ustedes. Okidoki. Por cierto, un saludo a todo Colombia. Yo estuve trabajando con mucha gente de Colombia por parte del banco. Entonces, gente muy cálida. Sí. Muy agradables. Bastantes efusivos. Y... son muy... sí, les gusta la fiesta. Les gusta la fiesta, ¿eh? Sí. Huevo, marica. Sí. Y es su forma natural de hablar. Sí. El Rafita hizo un comentario que de verdad no podríamos nosotros que las colombianas se reconoce, ¿no? El talento internacional. El talento internacional. Claro. El talento, sí, claro, cómo no. Claro, por ahí se llamaba Natalia, la chica con la que trabajaba de HSBC Colombia. Ándale, comercialote. Pues si le hacemos comercial a todo Gotcha. Ah,
fueron porque ese patrocinador ese patrocinador de este fabuloso programa. Bueno, está bien, de una institución financiera que en los próximos días ya no va a existir de ese lado del país. Del país ya no, ¿verdad? No. Bueno, pero no, yo no debo hablar de esas cosas. De ese abogado, te van a vetar, te van a correr. Pasa una cadena. Exacto. Vamos a ver si no. Hola, ¿nos escuchas, Juan Manuel? Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas mejor? No, definitivamente no son mis dispositivos, son ustedes, de verdad no les escucho bien. Los veo, pero no los puedo escuchar. ¡Hijo, rayos! Cosa. Rafita nos está quedando mal, pero... Pues qué falla con el audio, tengo todo el audio full, pero no logro escucharlos. No, gracias por escucharnos. Verdad. Ya probé en 3 dispositivos diferentes y estamos igual. Y estamos en las mismas circunstancias. Bueno, un segundo, por vamos favor. Vamos a seguir intentando recuperar el audio para que nuestro querido amigo Juan Manuel nos escuche. Bueno, sí. ¿Nos escuchas? Él no nos escucha. Danos un segundito. Skype. Pero bueno, les platico que pues UWL es una muy buena liga en el aspecto de competencia en lo que se refiere a eventos direccionados al escenario en el Woods Bowl. Claro, que entonces, es como su propio nombre lo marca, ¿no? Hoy en día, bueno, estamos muy muy complacidos de haber recibido... ¿La invitación? La invitación a participar, y bueno, la invitación de UWL México. Claro. Por parte de su dirección, que bueno, la está encabezando Raúl Ibarra, nuestro querido amigo Raúl Ibarra. Un abrazo y felicidades, ¿eh? Definitivamente... dispuesta a atraer a todos los jugadores. Aquí no va a haber ningún tipo de distinción, porque bueno, esa es una de las directrices de la liga. No hay ninguna distinción. Todos los equipos están plenamente y abiertamente invitados a participar en esta liga, en lo que es el formato. Okay. Sí, ya incluso, bueno, UWL México ya tiene su propio sitio de internet para que ustedes lo puedan checar. Que vayan comenzando a familiarizarse, ¿no? Porque como bien comentas, algunos ya saben qué es el concepto de la UWL, algunos todavía no están tan familiarizados, pero sí va a comenzar a generar mucho ruido. Yo creo que algo que en su tiempo mucho se platicaba, ¿no? Sí. Por parte de los jugadores decían, bueno, ¿y yo en qué lugar estoy como jugador? ¿Qué tan bueno yo me puedo catalogar como jugador? Esto ya también te va a dar como que la pauta, ¿no? Que es algo que para muchos les es interesante, aparte del ranqueo. Sí, de hecho, también lo que se tiene aquí es que obviamente vamos a participar en esta liga internacional, que es la Ultimate Woods Bowl League. Exacto. Está obviamente su fundador Tom Cole, que bueno, va a hacer su aparición próximamente en el mes de julio aquí en esta capital de México, para brindarnos una clínica para todos aquellos que se quieran involucrar en esta liga. Pues si empiecen a tomar dato de ello, para que hagan sus espacios y puedan tener bien a bien entendido cómo es que se va a llevar a cabo estos eventos, estas competencias. Que no es una, que no, tal vez no entra dentro de la categoría de un juego tradicional, justamente por las modalidades y el tipo de reglamento que se utiliza dentro de esta liga. Así es. Entonces, bueno, es importante que bueno, poco a poco los mismos jugadores se empiecen a involucrar para que pues comprendan, como bien dices, cuáles son el reglamento, cuáles son es algo que ya está aprobado, es algo que ya se está llevando a cabo obviamente en los Estados Unidos, en Canadá, en lo que es Sudamérica, en este caso que te vamos a platicarlo. ¿Nos escuchas, Juan Manuel? Sí, ahora sí los escucho mejor. Perfecto. Bueno, y bueno, pues ahí tomando ese concepto ahorita de cómo se ha desarrollado esto de UWL en Sudamérica y en Centroamérica, pues qué mejor que lo podamos platicar con Juan Manuel, que él, bueno, pues ya tiene mucho, mucho
mucha experiencia en esto y que pues nos puede bien orientar qué es lo que vamos a ver próximamente aquí en México. Muy buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes, muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerte nuevamente. Ya hace cuántos años que estabas platicando aquí con nosotros, amigo, hace un par de años, ¿no? Sí, hace ya casi dos. Hace casi dos. Sí, entonces, que les recuerde a todos los que nos están viendo quién es, platícanos un poquito de manera muy breve. ¿Cuál es Juan Manuel? Exacto. Mi nombre es Juan Manuel Turizo, soy uno de los tres presidentes de la WL en Colombia. Los otros dos son Andrés Eduardo Ramírez y Yadira Vargas Jucán. Llevamos ya 4 años desde que implementamos la WL en Colombia, 3 años oficialmente, y con el apoyo de Tom Cole hemos sacado adelante lo que es la WL en Panamá, la WL Ecuador, ahora estamos asesorando a la WL México y también hemos estado en contacto con la WL de Guatemala y El Salvador. Excelente, pues ahí está, él es, ahora sí que como aquí en México decimos, ¿no? El picudo, el efectivo, ¿sí? De la UWL, de la habla hispana. Entonces, platícanos más o menos, tú debes tener una idea más clara de por dónde comenzar a platicarles a todos nuestros amigos jugadores, los jugadores de escenario de futboleros, les decimos nosotros, para que empiecen a familiarizarse con este concepto del Ultimate Football League. Se les haga más grande la cosquillita, a ver, cuéntanos. Claro, bueno, para todas las personas entonces que nos están escuchando, que estén interesados en el formato, pues primero que tengan claro que es un formato de alta competencia en el bosque. Entonces, seguramente en México pasa lo mismo que pasa en el resto de nuestros países en Latinoamérica, que se juegan las diferentes modalidades de bosque, pero no realmente de una manera organizada y competitiva. Entonces, la WL sí nos permite poderlo jugar de esta manera, organizados y competitivos, ¿bien? Reúne lo mejor de las 3 modalidades de paintball del mundo, entonces tiene lo mejor del speedball, que es un campo delimitado, ya no hay bosque extenso donde nos extraviamos y no encontramos durante media hora con quién jugar. Y también del speedball, que es súper rápido, o sea, todo el tiempo estamos corriendo, la gente necesita tener un buen estado físico en esta modalidad. Tiene del paintball táctico las posiciones, aquí jugamos con capitán, con scout, artillero o heavy gunner, con sniper y con infantes. Cada una tiene un rol especial que debe desempeñar, pero no es obligación. Cada quien lo juega como mejor le parezca, bien, eso depende de la estrategia de cada equipo. Y tiene lo mejor de Woodsball porque jugamos como el deporte inicio, en bosques naturales sin ninguna modificación, entre comillas, los inflables o dummies están prohibidos y jugamos a capturar banderas. Entonces el equipo que gana es aquel que obtiene más puntos al capturar y defender 4 banderas durante media hora de juego. Oye, eso está genial. Entonces, estamos hablando que durante la media hora tenemos que ir por 4 objetivos, que son esas 4 banderas, y como lo mencionas, estamos también debemos de manejar o respetar las posiciones, ¿no? Me hablabas del capitán, de un sniper, de los infantes, de los heavy gunners. En promedio son equipos de 10 jugadores, más o menos. Ah, bueno, los equipos pueden ser máximo de 15 deportistas, donde 10 están en juego y los otros 5 son intercambio. Perfecto. Ok. Como lo explicaba Tom Cole, este formato también tiene la versión de 5 hombres. O sea, hay doble y 10 hombres y 5 hombres. Pero el formato del honor y el que mejor permite el desarrollo de la modalidad es el de 10 hombres. Oye, está de 10 hombres. Y estamos hablando que más o menos, hace un instante comentaba. Háblame un poquito más duro, ya otra vez te perdí el audio. ¿Ya nos escuchas mejor? ¿Ahí está mejor? Ya nos perdiste. A ver, ya le está solucionando aquí Rafita. ¿Me indicas cuando me escuches? ¿Listo? Hola, hola. Dale otra vez. A ver, ¿ya nos escuchas? Mejor un poquito. Qué bueno, a ver si ahí ya nos escuchas un poco mejor. Oye, nos comentabas sobre el terreno, que ya lo tienen un poco más delimitado. Más o menos, ¿cuánto es en dimensiones el terreno del cual estamos hablando ya dentro del bosque? Ok, estamos hablando de un terreno con unas medidas máximas de 200 metros por 200 metros. Es un terreno bastante amplio, está perfecto para que jueguen 10 contra 10 y tengan la oportunidad de vivir lo que el deporte busca, que es la emoción de la persecución en la caza de un animal, pero solo que nos perseguimos y nos cazamos
eso me suena como película de terror, cuando un hombre caza a hombre ya no caza otra cosa. ¿No, amigo? Bueno, ¿nos escuchas, Juan Manuel? Sí, hablamos un poquito más fuerte, sí. Okay, bueno, vamos a tratar de mejorar el audio. Es que de pronto acá la tecnología no nos favorece, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Ok, bueno, entonces tenemos entendido que la UWL tiene dos formatos, el de 5 y de 10 hombres, pero el de 10 hombres es el más demandado, es el más el que más agrada, ¿no? ¿Sí me escuchas ya mejor? A ver, perfecto. Excelente, bueno, ahí está entonces. Bueno, entonces son cuatro banderas, 10 jugadores. Puede haber una, dicen, bueno, tenemos la división de lo que es cada jugador juega una posición. Sí, que era lo interesante, ¿no? Estamos hablando de cuatro posiciones, ¿no? Sniper, posiciones. Capitán, ¿cuántas, perdón? Cinco posiciones. Es el capitán, el sniper, los heavy gunners, los infantes y... El scout. Okay. El scout. Más o menos, platícanos un poquito acerca de las reglas. ¿Cuáles son las reglas básicas que debemos de ir conociendo para seguir el formato de UWL? Y la marcación, ¿no? Ahí se fue la otra vez, pero alcancé a escucharte la pregunta. Entonces, la regla, a ver, el reglamento tiene toda la reglamentación implícita de cómo se debe jugar UWL, pero lo más importante es que en la primera hoja del reglamento habla del espíritu de deportividad o el espíritu de juego, ¿bien? Entonces, lo más importante de UWL, además de conocerse las reglas, es que aquí se alienta la alta competencia, pero no expresa el respeto mutuo entre deportistas y equipos. Entonces, todo equipo y toda persona que sea grosera, deshonesta, que sea sorprendida en el terreno de juego, limpiándose o jugando o estando impactado, no se le permitirá jugar UWL. Entonces, esa es la regla más importante de todas, ¿bien? Ya después de establecer las reglas ya oficiales del juego como tal, lo primero de ellos es respetar los modos de disparo, ¿sí? Aquí todos jugamos en modo semiautomático, ¿sí? La verdad es que los que vayan con marcadoras electrónicas pues pueden disparar un poco más rápido. Los que tengan marcadoras tipo Milsim también son permitidas sacar todas las marcadoras tipo Milsim y se les permite el response trigger. Con eso ya quedan a la par de las marcadoras semiautomáticas. La tasa de disparo es de 10 BPS, el artillero es el único que sí puede escoger el modo disparo que desee y las BPS que desee. Entonces, en ese formato sí vemos la diferencia cuando todos estamos jugando en semi y detrás llega este amigo. Ah, ese es el artillero. Sí, en otras modalidades vemos que como todo el mundo dispara como quiera, pues no vale la pena tener un artillero porque todos somos artilleros, ¿sí? Porque no hay un modo de disparo que nos diferencie. Y otra regla muy importante de las posiciones que tiene que ver con las marcadoras es que aquí se permiten las marcadoras POM, que son las marcadoras con las que el deporte inició, ¿verdad? Entonces el sniper sí está obligado a jugar con una marcadora POM. Si no quiere jugar con una POM, puede jugar con una o dos pistolas TPX o Tiberius. Y si no, entonces está obligado a jugar con una tercera marcadora, que es una tipo Mixing, siempre y cuando la juegue con proveedor, ¿sí? Después de tener estas normas básicas claras, son partidas de media hora. El scout sale primero que los demás. La misión del scout es la que el equipo decida. Y 10 segundos después de que parte el scout, parte el resto del equipo. Y hay que capturar todas las banderas en el campo y defenderlas durante la media hora. Sí, también hay un objetivo central en medio del campo que da unos puntos para el equipo y unos puntos para la posición individual. Una de las mayores ventajas de este formato es que tiene un ranking nacional e internacional, pero ese ranking se obtiene tanto por equipo como por posición individual, ¿sí? Entonces, tu equipo puede perder toda la temporada, pero si tú eres un buen deportista y siempre cogiste banderas y cogiste objetivo central y todo, tú vas a estar en una alta posición dentro del ranking.
Entonces aquí todo el mundo se lleva lo que se merece de acuerdo a su actitud y a su buen juego. Oye, eso está genial, ¿eh? Pues mira, la verdad es que es un formato que hace mucha falta a México, le hace falta a México para, como dice, es de alta competencia. Es parte de la disciplina. Exactamente, porque además eso es lo que te implica, es disciplina, es tener un grupo disciplinado para poder pues lograr los objetivos en el tiempo determinado y hacerlo de manera sana, olvidándonos de, sobre todo, eso es algo que es bien, bien, bien fundamental. Hoy en México hemos, pues, padecemos, pues, por medio de lo que vemos en la televisión, estamos bombardeados por toda esa información bélica y esa información de tanto, pues, de todo lo que hemos estado sufriendo en estos tiempos, ¿no? Y, bueno, de alguna u otra forma eso también contamina tanto a las personas en general y principalmente a los jugadores que, bueno, pues, muchos empiezan a perder el piso y esta competencia les regresa a ellos la parte de diversión y competencia a la vez, ¿sí? De una manera respetuosa. Y eso es algo que sí quisiera hacer hincapié, porque UWL se caracteriza principalmente por eso, porque son competencias de alto rendimiento, pero a la vez, como bien lo dice, es algo que te va a exigir que seas un jugador con, pues, una buena condición física, con una buena condición mental, sobre todo, ¿no? Que sepas bien lo que vas a hacer, que sepas en qué momento vas a tener que implementar una estrategia correcta, te va a poner a prueba en tus cinco sentidos, ¿no? Entonces, esto es algo que no solamente lo va a poner a prueba, sino que también les va a ayudar a mejorar su rendimiento. En Colombia y en Ecuador, en Panamá, ya tenemos las experiencias de equipos que entran muy novatos, o sea, salen del campo de Paypal Rental e inmediatamente se meten a la UWL a competir. Y en su primer juego, pues obviamente no les va muy bien, pero llegan un segundo, un tercer evento y ¡pum! Ya se cuelgan sus medallas. Así es. Ganaron. Y cuando les preguntamos, wow, ¿cómo hicieron? Les fue muy bien este evento. Y ellos dicen, es que hemos estado juiciosos entrenando todos los fines de semana para este formato y aquí se ven los resultados. Entonces, como nos medimos de una manera tan exacta que no da cabida a la subjetividad, es muy objetivo el formato, entonces la gente sabe con claridad su nivel de juego y realmente sí se motiva para mejorar, para continuar avanzando en el deporte. Fíjate, qué bueno. Sí, porque como bien dices, ¿no? Muchas veces, bueno, por circunstancias ajenas, estás con tu equipo y como dices, no puedes tener la mala racha de perder uno o dos partidos, pero tal vez si tu desempeño fue bastante alto en ese juego, pues ok, tú te motivas como jugador y al tú motivarte como jugador alcanzas un buen ranqueo. Aparte de que consigues un buen ranqueo, impulsas a tus propios compañeros de equipo para que te sigan a la par en el ranqueo y tal vez comiencen desde abajo y poco a poco vayan subiendo hasta que al final, no sé, tal vez de la temporada, pues ya no estábamos en la parte tan abajo del propio ranqueo, ya nos podemos posicionar en una parte ya más decorosa, gracias a todo el trabajo que se ha desempeñado durante toda la temporada. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente va a llamar la atención de muchos jugadores y sobre todo los va a motivar para poder estar creciendo día con día cada vez que tengamos este tipo de eventos. Claro, este formato de Paintball es muy incluyente. Aquí se permite todo tipo de marcadoras, se permite todo tipo de uniformes. Entonces, si tú juegas Speedball, no tienes que cambiar ni de marcadora ni de uniforme para venir a jugar WL. Si tú juegas Paintball táctico o Paintball de escenario, no tienes que hacer cambio de marcadora ni uniformes, con lo que tienes puedes venir a jugar. Y por último, también otra de las ventajas es que, como esta es una marca oficial, es una liga oficial a nivel internacional, entonces las grandes marcas de paintball están con los ojos puestos sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, Colombia está muy lejos de Estados Unidos, pero tenemos ya en 2 años 4 equipos patrocinados por grandes marcas, 2 equipos patrocinados por DAI, un equipo patrocinado por Planet Eclipse y otro equipo patrocinado por HK Harlem. Uy, nada más, o sea. Y no son los mejores de la lista. Mira nada más. Y por 3 de los monstruos del mundo del paintball, ¿no? Como dices, a lo mejor no son los mejores, pero bueno, tienen esa parte de la proyección, ya tienen la parte del respaldo de la marca. ¿Qué más puedes pedir? Pues únicamente respaldar y responder
agradecer el apoyo que se te está brindando. Y si ya, como bien mencionas, ya las marcas ya están puestas sobre los ojos de la UWL, bueno, yo creo que aquí en México también podemos llegar a tener ese número de talentos con los jugadores. Y como dices, ¿no? En un futuro no estar tan alejados de muchos jugadores que puedan contar con ese patrocinio. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Retomando el comentario de Juan Manuel. Juan Manuel Turizo desde Colombia. Ahora sí que es el líder UWL Colombia. Y que bueno, pues, qué mejor que... Pues él ya tiene 3 años oficialmente trabajando en esto. Y que bueno, no es algo que dices, bueno, pues muchos tienen como que la duda aún de que, bueno, pues igual va a ser un evento, ¿no? Va a ser un evento que por primera vez igual van a resultar como 2 fechas o 3 fechas o a lo mejor no llegan ni a la segunda fecha. Sin embargo, vemos la respuesta, como bien lo dice Juan Manuel, ¿no? Están muy alejados de los Estados Unidos. Sin embargo, 3 años ya trabajando con UWL, tienen equipos patrocinados por grandes marcas que no son simplemente los mejores equipos, ¿sí? En esa competencia, sin embargo, tienen auge. Entonces, esta es una gran oportunidad para México, para que todos aquellos que estén pues esperando buenos resultados y algo bueno, ¿no, Juan? Si me lo permiten, les cuento otra para que se queden con el chile en la boca. ¡Hombre! ese es para Gabriel. No, yo paso, se lo cedo a Pablo Velo, está con una sonrisota después de escuchar tu frase. Bueno, no sé si significa algo, pero acabo de empezar. Es que luego te contamos. Amigo, luego te platicamos. Fuera del aire. ¿Sabes qué pasa? Como posee un permanente en Latinoamérica, como ya han sido los primeros, el propio doctor nos dio un beneficio para hacer ADNs. Entonces, la selección corta se va a ir a buscar a Estados Unidos en el World Cup de UMB con todo el pago. Órale, o sea, tenemos como que a futuro poder estar creando las selecciones por parte de cada país en el cual tenga sede la UWL para entrar dentro de una competencia ya más grande en Estados Unidos en este caso, y con todos los gastos pagados, hombre, felicidades, ¿eh? Así es, sí, no, los deportistas están muy contentos, ya los estamos entrenando, los que hacen falta están sacando la visa. Y ya contando pasajes para irse a Estados Unidos a jugar con los gringos. Oye, eso está perfecto, vayan los de pintura, que no me escuchen, porque si no luego no van a... ¿Qué pasó? Eso es un Oye, amigo, Juan, una pregunta. Si tú pudieras ahorita darle un consejo a todos aquellos que están interesados en este formato de la UWL, ¿qué consejo les darías? El primero que todo, que entiendan que... entrar a la WL significa dar un gran cambio en el deporte, ¿sí? Para nosotros, la mayoría de países en Latinoamérica que ya estamos practicando UWL, estamos en la misma sintonía y estamos de acuerdo en decir que para nosotros un jugador es una persona que practica la actividad, pero no se compromete con las normas, ni con las reglas, ni con el respeto. Para nosotros un deportista es una persona que se compromete con la actividad, pero cumple las normas y es respetuoso en todo momento y lugar, hasta en el más mínimo entrenamiento, ¿sí? Entonces, el mejor consejo que les puedo dar para ingresar simplemente es que tengan las ganas de hacer esto o jugar el paintball realmente en un nivel deportivo, porque de resto el formato se encarga de hacerlos pasar un excelente rato. Fíjense nada. Ok, pues ahí está. Muy bien explicado por parte de Juan. Que bueno, les repito, ya tienen 3 años ellos trabajando con UWL y tienen éxito tras éxito. Y yo creo que es la mejor oportunidad que tienen todos aquellos jugadores de probar algo nuevo, algo con más disciplina, algo con una estructura de reglas bien fundamentadas, yo creo que... bien estructuradas. Y sobre todo, que no sé si lo sepas, pero van a venir referees desde Colombia a México para poder llevar a cabo los eventos. Esa es una primicia, ¿eh? Esa es una primicia. Van a venir referees desde Colombia a México para poder llevar a cabo las fechas de UWL al 100%. Pero sí les va a caer todo el rigor. Así es.
Ah, sí, nosotros no perdonamos a nadie. Exacto. De eso... una vez vamos sancionando. Es que mira, está perfecto porque desgraciadamente habemos o hay muchos jugadores que ya están muy amañados. Y eso lo podemos ver en las partidas de cada fin de semana, en los torneos que se hacen de forma breve, de forma relámpago. Desgraciadamente hay jugadores que ya están muy amañados y por más de que trates de luchar contra ese tipo de malas prácticas, no puedes. Ahora, si tú quieres participar en esto, señor, lo único que te estamos pidiendo es respeto, acata las órdenes, y si no, pues adelante, la puerta va a estar abierta. No son órdenes, son realmente las reglas. Es normal, es una normativa. Exacto. Sí, no, la verdad aquí lo que nosotros queremos es, primero que todo, calidad antes que cantidad, ¿sí? Entonces seguramente la WL en México va a crecer despacio, pero va a crecer de una manera muy organizada, ¿sí? Esperamos que todas las personas que estén interesadas se unan al grupo en Face que ya fue creado, WL México, ¿sí? Ahí van a estar transmitiéndoles toda la información, o que se contacten directamente con el representante hasta el momento oficial de la WL México, que es Raúl Ibarra. Ok, sí. Ya sabemos que Raúl es el que nos está apoyando con toda esta parte de la información. ¿Y cuántos equipos en Colombia ya están involucrados dentro de la UWL? En el momento llevamos en 20 equipos. ¿20 equipos? ¿Un aproximado de 10, 15 jugadores cada equipo? No, tenemos equipos incluso con dos escuadras, con dos divisiones. Es más, justo antes de iniciar el programa me llamó un representante de un equipo que tiene sede en otra ciudad del país que quiere también ingresar a la WL, y mañana vamos a hacer la gestión para eso. Entonces hay 20 equipos, pero están divididos en dos de las tres categorías que tiene WL. La mayoría de equipos están en categoría táctica y los que van más avanzados van en la categoría Open. Categoría Open, bueno, okay. ¿Qué los vuelve, qué los ubica en las diferentes categorías? ¿Cuáles son las características? Ok, perfecto, pues justamente es el hecho de ganar o quedar en los tres primeros puestos en toda una temporada anual, ¿sí? Cuando iniciamos la WL en Colombia, habían equipos que ya llevaban mucha trayectoria en el país jugando en diferentes modalidades de bosque, e incluso ellos nos solicitaban que querían entrar de una vez en la categoría más alta, y nosotros le decíamos, ¿a cuentas de qué? Si este es un formato diferente y ustedes no lo han jugado, tienen que demostrar y ganarse el derecho de estar ahí. Entonces, todos los que entran a la liga, independientemente de la experiencia que lleven, pasan nivel por nivel, entran a categoría táctica, y si ganan la temporada en alguno de los tres primeros puestos, se ganan el derecho de entrar a Open. ¿Sí? No sé por qué tengo la sensación de que muchos van a chillar. No, pues no importa. No importa que lloren. Ahí como dice, la regla es la regla y hay que seguirla. Y lo que recuerden que esto es disciplina en un inicio. Y si tú llevas a cabo esa disciplina desde tu entrenamiento hasta la participación y comienzas, como bien lo decías, en el ranqueo, no vas a tener ningún problema. Esa es una muy buena forma de poder establecer cuál es el nivel de cada equipo, ¿no? Y creo que, sí, digamos, ¿cuál es la categoría intermedia? Esa es la categoría intermedia, es Open, y la categoría más alta, la tercera, es categoría pro, o sea, de profesional. Okay. Sí, pero esa aún no la hemos abierto en Colombia, esperamos abrirla en los próximos 2 a 3 años, cuando los equipos hayan demostrado que ya son profesionales, ¿sí? Ok, fíjense, entonces estamos hablando de... Realmente le invierten tiempo, o sea... Colombia nos lleva 3 años de ventaja, y si no es que ya hasta 4 o 5 años de ventaja, ¿sí? En esta modalidad. En esta modalidad de WL. Entonces, chavos, es el momento de ponerse las pilas, de involucrarse, de empezar, como dice Juan Manuel, involucrarse en el Facebook de UWL México. Claro. Empiecen a involucrarse para que si tienen su equipo, se inscriban, empiecen a entrenar y empiecen a conocer. Ya de hecho, como bien me lo decía hace un rato el buen Raúl Ibarra, que ya tienen ya empezaron a trabajar en el sitio oficial de UWL México, en donde vienen las fechas de los eventos, vienen los conceptos básicos de UWL, y obviamente sí hay que darle una buena leída para que puedan con tiempo y logren entender cuál sería digamos la posición de cada jugador, cuál es el formato y todo esto, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a entenderlo para que el día que ya vas a venir a México, ¿verdad? Me imagino que Juan vas a estar por acá.
Estamos en las conversaciones y en la gestión para ver si se puede, claro que sí. Ojalá, nos va a dar muchísimo gusto recibirte con los brazos abiertos, porque pues es una persona que claro. siempre tiene esa, la verdad no porque estés aquí en pantalla, pero siempre hemos dicho, Juan Manuel siempre ha sido una persona que en el momento que le pide a uno una entrevista, ahí está al momento, es una persona muy cálida, una persona que tiene los conocimientos y hay que aprovecharlo, muchachos, o sea, de veras que hay que tener una mentalidad de esponja. Ahorita hay que absorber todo eso para retroalimentar el deporte en México, ¿no? Como lo están haciendo nuestros queridos hermanos allá en Colombia. Sí. ¿No? Enhorabuena. Sí, claro. ¿Qué viene para adelante. Dime, ¿qué? Preguntaba yo que qué viene para UWL Colombia en estos próximos meses. Bueno, ya estamos a 20 días de nuestro segundo evento de la temporada 2014. Es un evento que se va a realizar fuera de la ciudad principal. Están la mayoría de los deportistas a la expectativa porque pues va a ser en un centro vacacional muy chévere y es un bosque bastante difícil de jugar. Adicional a esto, pues tenemos el equipo, la selección Colombia, que se va a ir a Estados Unidos, entonces también estamos a la expectativa que eso salga muy bien y que ojalá vayan y queden en una muy buena posición y demuestren que aquí los latinos jugamos con berraquera. Bien. Adicional de eso, pues también este año es nuestro primer año donde vamos a implementar el formato 5 hombres. Ya este año arrancamos también con el 5 hombres. Vamos a hacer dos eventos nada más. Ya son eventos abiertos donde la gente, por lo menos en Colombia, no tiene que estar afiliada, sino cualquiera que desee, léase las reglas y venga y juegue. Y esperamos que eso también salga bastante, bastante bien. Esas son como las tres cosas que para este año tenemos en Colombia. Bien. Perfecto, ya. Pues es que como dices, ¿no? Sí, pues es como dice aquí nuestro querido Rafa, el productor, que hay que mantener más contacto con Juan Manuel para que seguir los eventos de Colombia, ¿no? Sí, hay algo más que quiero añadir y que espero que sea, por ejemplo, también para ustedes. Como el objetivo principal de la creación de este formato por Tom Cole es la unificación del paintball en el mundo, quiero aprovechar este espacio para informarle a toda la comunidad paintballera que en Colombia hay tres modalidades muy grandes, que son el woodball, que son el paintball táctico y que es el speedball, ¿sí? El speedball lo maneja aquí, la PSP en Colombia la maneja la asociación Fast Dux Colombia, el CCP, es el torneo de acá, y el paintball táctico lo maneja una asociación muy grande que se llama Colpatac, Asociación Colombiana de Paintball Táctico, y gracias a la UWL hemos logrado poco a poco entregarnos con unos y con nosotros y con otros, y actualmente ya están las tres organizaciones trabajando en conjunto, las tres modalidades trabajando en conjunto, apoyándonos con muchísimas cosas, con referees, con organización de los eventos, los de una modalidad van y juegan en la otra, los de otros en la otra, nos compartimos deportistas y equipos, o sea, estamos trabajando de la mano y eso es lo que buscamos con este formato también. Eso. Esperamos ustedes logren a hacer eso también. Rafita lo ha dicho. Rafa desde aquí está diciendo la palabra a huevo, que significa, o sea, bien, ¿no? Porque es precisamente lo que se busca. Y que lo hemos platicado en otros programas, y si tuviéramos esa parte de la unificación, bueno, yo creo que nos podría ir también como ustedes. Entonces, para todos aquellos que están viendo el programa, señores, hay que comenzar a abrir la cabeza, hay que generar conciencia, y realmente, si queremos y nos gusta en verdad nuestro deporte, vamos a abrirnos, vamos a trabajar en conjunto, ya olvídense, exacto, de ese tipo de chismes y niñerías de estarse tirando unos a otros. Vamos a hacer crecer el deporte como lo hicieron crecer en Colombia, y por qué no vamos a proyectarnos en un futuro que nosotros también contemos con esa parte de la selección, que se me hizo muy atractivo. Excelente. Y darle una proyección mayor a nuestro deporte, ¿no? Así es, crecer, porque digo, cada país tendrá su número determinado de jugadores, pero no importa qué tanto sean en un lugar y que tanto sean en otro, o en un país o en otro, sino simplemente muchos o pocos o los que sean, que estén unidos. ¿Para qué? Para que funcione mejor los eventos. ¿Para qué? Para que sean las competencias más justas, para que todo, como bien lo dice, hacer una sinergia, que eso le va a dar un empuje, y sobre todo que las marcas se interesen en eventos, ¿no? Qué bueno, Juan Manuel. Mira, pues estamos casi a punto de salir de se nos termina el tiempo de la entrevista, pero no sé si quieras agregar algo más para que demos un broche de oro a la entrevista, amigo.
Bueno, pues simplemente comentarles que de Colombia estamos muy contentos que México también se una a esta gran familia. Desde nuestros orígenes en Colombia creíamos que éramos los primeros en Latinoamérica, pero Tom Cole nos dijo que en algún momento por allá algunas personas en México lo hablaron con él para llevar el formato, pero nunca nada se consolidó. Y nosotros decíamos, pues qué lástima, México siendo un país tan grande y teniendo tantos deportistas, ¿por qué no se ha podido dar esto? Entonces ya nos alegra ver que esto se está haciendo ya por fin una realidad. Espero que los deportistas lo aprovechen, lo disfruten, le saquen el máximo jugo. Y recuerden que esto lo hacemos por pasión, que es tiempo que dejamos de estar con nuestras familias, y es dinero que invertimos, y pues saquémosles el máximo provecho. Que cuando lleguemos, lleguemos a ser amigos en vez de enemigos, ¿sí? Así es. Juguemos honestamente y pasémosla rico y bien, ¿no? Simplemente invitarlos a esta gran familia de WL, que lo disfruten, que lo vean con muy buenos ojos y que le brinden toda la mejor actitud y disposición para que esto salga adelante. Yeah. Excelente, muchas gracias Juan Manuel. Mantendremos el contacto contigo para que pues también nos ayudes a dar una reseña del evento. No sé, nos pondremos en contacto para que nos vaya platicando de cómo están, cómo van funcionando las cosas, claro. No, ¿cómo ves? Sí. Sabes que aquí tienes tu programa, amigo. En cuanto tengas información relevante, nos mandas un chat y nos conectamos de inmediato contigo para que nos sigas contando dicha información. Oye, muchas gracias por el tiempo que nos estás regalando, por toda esta información y todos estos tips que nos estás pasando. Realmente es algo muy valioso, y yo creo que con todo esto que nos comentas, los chavos de aquí, los jugadores, yo creo que más que emocionados ya se encuentran. Si por sí la noticia de saber de una nueva liga y una liga tan completa les estaba causando ruido, ahora con todos los datos adicionales que tú nos puedes brindar, definitivamente yo ya voy. Va a funcionar. Definitivamente. Excelente. Sí. Pues muchas gracias. Pero haga mucho ejercicio cardiovascular antes de ir al primer evento, ¿ya? Porque sí. Son mínimo cuatro partidas. Mira, qué apuro. Puro tamalito. Van a estar, que mejor dicho, sí. Es muy exigente el formato, sí. Créanme que sí. Yo he visto mucha gente que ingresa armada hasta los dientes, y después de su primer evento ya se empiezan a quitar cosas de encima para estar más ligeros, libres a la hora de poder correr y jugar, porque es muy exigente el formato. Sí, sobre todo que bueno, cuando es pues por un tiempo determinado que dices antes. Media hora, es que 30 minutos es bastante, no, es mucho. Y equipados y corriendo todo el tiempo, sí. Es que yo les aseguro, porque el formato es así, que después de 10 segundos de estar en juego, tú ya estás en acción, y estás en acción hasta el final, o sea, es demasiado intenso. Sí, psicológicamente y físicamente. Ahora, quiero hacer mención algo. Juan Manuel es psicólogo. Juan Manuel es psicólogo. Se me olvidó. Peinbolero primero, psicólogo después. Yo me desayuno mis cornflakes con paintballs, no sé si sepa, pero sí le echas ahí, revientas un par, ¿no? Pero pues qué bueno, y qué bueno que están saliendo las cosas bien en Colombia, qué bueno que poco a poco está mejorando el asunto en relación a eso, qué bueno que de verdad sean un claro ejemplo. Es que acaba de hacer ejercicio y le duele su cuerpo, entonces por eso lo estoy molestando. Entonces, pues hay que tomar los consejos de Juan Manuel. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te mandamos desde México, desde la Ciudad de México, un abrazo fraternal. Vamos a gestionar todo lo necesario para que estés con nosotros presente, porque pues platícales quién va a estar acá dando en las clínicas de UWL, quién va a dirigirlas, Juan Manuel. Bueno, lo más probable es que esté yo a cabeza del grupo de referees, y si todo sale bien, pues estaré allá dirigiendo toda el evento, o sea, lo que son las partidas como cabeza de referees o juez principal, pero pues todavía estamos en las decisiones si se puede o no. Recuerden que traer un evento de esta magnitud requiere una inversión económica muy alta, claro, ¿sí? Entonces, si puedo ir, pues súper bien, si no, no importa, estaré asesorando a la persona en todo lo que se pueda desde
cambie, pero lo más importante es que vaya para allá a Tom Cole, ¿sí? Entonces, eso ya está hablado con Tom Cole y próximamente estará allá en México, eso sí es un hecho. Él estará allá con ustedes, ¿bien? Y tú también, así que no, aquí te esperamos. Y de hecho, en jueves te vamos a esperar aquí en el programa, ¿eh? Jueves aquí te esperamos en el programa para que nos estés bueno, platicando. Listo, muchachos, muchísimas gracias por la invitación y pues quieran la WL, abrácenla y disfrútenla, ¿listo? Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. Juan Manuel Turizo, líder de WL Colombia. Desde Colombia, no nos andamos con medias tintas. Este es un programa de paintball, en verdad. Te mandamos un abrazo. El domingo voy a verte al campo y vamos a ver a quién le duele. Así es. Pero bueno, así es. Señores, como ven, estuvo interesante nuestra pequeña entrevista con Juan Manuel Turizo, que bueno, ¿quién más que un experto ya en la modalidad que nos pueda abrir un poquito más el panorama sobre esta liga? Ya lo saben, viene Tom Cole para dar las clínicas, está la parte del contacto con Raúl Ibarra, la parte de la página. Lo que sucede aquí, quiero hacer claro. A ver, dime. Que bueno, a ver si le podemos bajar un poquito al audio, Rafa. No, gracias. Rafa está contento con la música. No, está bien. Es tu programa, Rafita. Tú échale. Adelante. Pues ahí estuvo el comercial de la UWL es un breve segmento. Bueno, eso ya los están ustedes viendo en lo que es el muro del grupo de UWL, la fanpage. Entonces, bueno, créanme que esto es algo que va a venir a revolucionar el paintball en México. No estamos hablando nada más. Esto ya lo quería traer antes Tonatiuh, el desaparecido. Sí. Esto ya lo quiso traer alguien más, pero pues no tenían el carácter de seriedad y disciplina que Tom Cole busca. La circunstancia. Mira, quiero mostrarles brevemente que bueno, pues ustedes pueden vernos desde su dispositivo. Por favor. Para que Que lo pongas. Pero bueno, porque muchos me decían, no, es que no se ve. Vamos a echar el close up. Ahí está. Yeah. Vean, para que no digan que si van en el camión, que si van en el taxi, que si están en la escuela, en el trabajo, prendan el teléfono y desde ahí nos ven a la perfección. Solo gracias a nuestro superproductor, Rafita. Rafita, bueno. Que te acerques, no, número dos. Está bien, ya con eso, Rafita, ya con eso, porque si no se me va a notar la panza. Amigo, eso es inevitable. Como dijo Juan Manuel, deberías. México. Perfecto. Es una buena oportunidad para que todos aquellos que están aburridos de pan con lo mismo, jugadas grandes sin control, de eventos masivos con calidad meramente lucrativa, sí, con más bien. Esta es la oportunidad para que ustedes, yo siempre lo he dicho, no es necesario tener 1,000 jugadores para tener un buen juego. No, y que bueno, esto lo hemos visto en jugadas breves, ¿no? Por ejemplo, un par de ejemplos que se me ocurre ahorita, sí. los mini torneos que organiza Jorge Holguín ahí en Gotcha México, así es. Son buenos, le echa ganas, y
bueno, es justamente para todos los jugadores, ¿no? Este es un ejemplo. Exacto. El torneo que acaba de ser este fin de semana por parte del aniversario de Dragones de México, igual. Otro ejemplo claro de que en verdad existe algo que va más allá de una parte lucrativa y se va más por la parte del interés del jugador y darle una experiencia, ¿no? Así es. Lo que vamos a buscar con esto es generar un interés sumamente, digamos que competitivo, sí, en el aspecto de disciplinario, con reglas muy claras, con una liga que pues no se la sacaron de la manga, que no está improvisada, que pues no nada más tiene trascendencia ni nacional, es internacional, o nada más en Estados Unidos, no. Estamos hablando de que es una liga que está realmente... Sí, ya el hecho de que te abarque 3 o 4 países de Latinoamérica, Sudamérica, adicional a ello, lo estamos cargando para Centroamérica, en este caso nosotros ya tomando la parte de México, Estados Unidos. Desconozco cuáles sean todos los países o todo el listado de los países que están inmersos dentro de esta liga. Guatemala, Ecuador, deben de haber Colombia, más. Está, bueno, te estoy diciendo los que... Sí, los que recuerdas. Sí, no puedo sacar el listado, no me lo sé. Lo que pasa es que ya te habíamos tenido una charla hace año y medio, hace casi con Juan Manuel. Qué buena memoria tienes. Sí. No, yo se los dije desde un principio, lástima que ustedes no se recuerden. Gracias, Rafita. Pero bueno, es una oportunidad muy grande. Aquellos que vayan a tener la fortuna, porque me parece que aquí por el momento va a ser un grupo cerrado. No, aquí no hay grupo cerrado. No, a lo que me refiero, ahí va a haber un número limitado de equipos, a eso me refiero. Te lo marca aquí. Entonces, es un formato de 10 contra 10. Exacto. Y inicialmente se va a llevar a cabo el 26 y 27 de julio de este presente año, 2014. O sea, ya en breve. En la Ciudad de México, la sede va a ser Dragón Gocha, ahí en el Ajusco. Va a ser un formato de 10 contra 10. Y va a haber el invitado especial, obviamente es el fundador de esta liga internacional, que se llama Tom Cole. Tom Cole es un tipo bastante agradable, ya he tenido la fortuna de charlar con él allá en Atlanta 2 ocasiones. Y bueno, pues es alguien que tiene bien definido cuál es la idea y el concepto de competencia. Es algo que muchos debemos de reconocer, el gran esfuerzo que ha realizado nuestro querido amigo Raúl Ibarra para poder traernos esta liga. Esta liga, bueno, obviamente estaba buscando en México una persona con capacidad de disciplinaria para poder traerla, ¿no? Realmente Don Cole ubicó y se dio cuenta de que, bueno, Raúl es una persona con mucha seriedad, es una persona con una calidad humana bastante seria y respetable. Es una persona respetable, que no se presta ese tipo de malas prácticas, ¿no? Entonces, si se le dio la oportunidad a Raúl, y si Raúl a su vez nos la está brindando a nosotros, pues hay que tomar. Así es. Nosotros lo que nos resta es apoyar a este gran esfuerzo que está realizando UWL con su representante en México, y participar y buscar obviamente, en un inicio, al parecer este año van a haber entre 3 y 4 fechas, en donde, bueno, razonable. Se va a empezar a arranquear desde la primera fecha. Poco a poco se irá subiendo en la página o en el sitio oficial de UWL México, y las bases de cómo podrás participar, pues todo lo que los conceptos de reglamentación se refieren. Estamos viendo a nuestro lado de la pantalla, bueno, pues imágenes de los videos que se han dado en algunos eventos dentro de la UWL, y como ven es un juego bastante demandante, es bastante fuerte, como nos comentaba Juan. Desde los primeros 10 segundos que entramos a campo, pues bueno, son 30 minutos completos de que te requieren un esfuerzo, que te demandan todas tus habilidades, tus capacidades físicas. Entonces hay que comenzar a prepararnos. Estamos a prácticamente, que son 2 meses y medio. Es necesario que comenzamos a entrenarnos y a prepararnos física y mentalmente para esta nueva liga que ya está incursionando dentro de México. Así es, confirmado. Y bueno,
¿Qué más les podemos decir? Pues le vamos a decir que no puede faltar, que UWL México está considerando a todos los equipos que quieran participar. No hay distinción de que pues tú si me caes bien, tú si me caes mal, tú participas, tú no, tú sí, tú no, tú es chaparro, tú eres gordo, no. Aquí el que tenga el ánimo de entrar en un concepto de disciplina, de respeto, bienvenido, y de juego de competencia justo, puede participar. Sí, esto es, vamos a llevar a cabo. De pronto siento que lamentablemente, como casi en todo, tenemos que colgarnos de algún reglamento internacional. Sí, pero es necesario. Es necesario porque desgraciadamente el tipo de reglas que nosotros hemos acatado, pues es un mashup de todo lo que hemos visto a lo largo de distintos torneos, de distintas copas o ligas. Entonces realmente lo que nosotros hemos hecho con muchos de los reglamentos que utilizamos es un mashup únicamente aplicado a nuestras necesidades o comodidades en dado caso, pero el hecho de que tú ya tengas que apegarte a unos lineamientos o reglamentos ya de carácter internacional, eso te van a dar dos cosas. La primera, te vas a tener que familiarizar con el modo de juego, y la segunda, que en un futuro no muy lejano tú tengas esa oportunidad de viajar a otro lado para jugar contra otros países, sí, no te va a pegar nada porque estás acostumbrado al mismo modo de juego, y al contrario, lejos de que te veas perjudicado, te vas a ver beneficiado. Así porque es. Ya tienes todo el conocimiento y la expertise. Así es. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad para que todos ustedes sepan y conozcan este nuevo formato, más bien este nuevo formato en México que ya se tiene probado a lo largo de varios años. Pueden ustedes aventarse un clavado, a ver si puedes poner en la pantalla, Rafita, por favor, la página que es www.uwl.com. Ahí la tenemos, no, fue la foto que sacaste, Rafita, la de la, pero, la página. Okay. Para que tengan, esa es la página es México, oficial de la UWL. De la UWL, pero en a nivel Unidos. Internacional, claro. Y aparte se está creando el sitio, o ya se creó el sitio, pero a nivel nacional, exclusivo para parte de México, donde van a estar cargando toda la información. Entonces, estén al pendiente de aquellos equipos que se quieran integrar. Sabemos que hay equipos grandes. Y sobre estos equipos grandes, pues bueno, ya serán otras medidas las que se tomarán para poder integrar uno o dos equipos, dependiendo. Está súper fácil la página, si lo podremos poner en una cortinilla, una barrita, es que UL. Para que ustedes entren, tomamos una fotografía de la página principal para que ustedes puedan meterse, involucrarse y empezar a ver cómo está. Entonces, señores, la invitación ya está abierta, todo esto ya se comenzó a mover, así que a cualquier pregunta que tengan, diríjanse con las personas que están involucradas, que en este caso es Raúl Ibarra. Por ahí también hay una dirección de correo electrónico en la cual, bueno, van a poder estar atendiéndoles sus dudas o cualquier tipo de inquietud. Y bueno, nosotros les vamos a tener la información relevante sobre esta liga, y cualquier duda, cada jueves nosotros nos encargaremos de estarles haciendo la difusión de la información correcta. Así es, amigo. Así es, como bien lo dice nuestro querido amiguito adolorido. Que no estoy adolorido, caray. ¿Cómo no? Si estás adolorido, te duele porque se fue al gimnasio, quiere volverse ahora fuerte como su servidor, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Ni aunque se vuelva fuerte, va a quedar como titular de este programa. Ya lo fui en un par de ocasiones. Ah, no, solo sí, una, ¿verdad? Solo una, amigo, solo una. ¿Cuándo te vas otra vez de vacaciones? Eres el sustituto. ¿Quién dijo eso? No te digo. Ah, ok. Y bueno, no se dejen llevar por las habladurías, los chismes, el caso omiso de eso, las estupideces, los malos comentarios, la gente sin que hacer, la gente que le gusta el chisme, pues de eso vive, y si no hace un chisme, pues no están contentos, no tienen algo con qué poder retener. Nueva flojera, ábrete, chavo, ábrete, déjame seguir en lo mío. Yo les recomiendo que sean
prudentes con su forma de hablar, con su forma de expresarse, no estén tirando nada más por tirar. Los torneos que o sigan la corriente absurda. No, o sea, sí, no, pues, sí, sí. ¿Por qué seguir las estupideces de otro? Es más estúpido aquel que le sigue la corriente a otro estúpido. No, entonces, bueno, ¿qué te digo? Hay que seguir avanzando, hay que seguir echándole ganas. Hemos visto los esfuerzos que han hecho camperos en sus estados. Ahí está Gapito con su evento zombie que ya viene en puerta. Ya está. Está el esfuerzo que hicieron estos muchachos allá en Mazatlán. Está el esfuerzo que han hecho ¿te acuerdas aquí en Zihuatanejo? Sí. Todo eso hay que apoyarlo, hay que seguir. El de Cajeme. Si sale bien, si sale mal, pues es algo muy, ¿cómo te diré? Pues, es que es un arriesgue que ellos toman, sí. Y realmente lo hacen con el fin de proyectarnos más cosas, ¿no? Es lo que pasó también en el torneo de Cajeme, también tenían todas las expectativas, cosas les salieron bien, cosas a lo mejor tuvieron que aprender y van a tener que modificar en ocasiones futuras, entonces solamente hay que aprovechar, no tenemos de otra, así que pues, adelante, señores. Así es, y bueno, olvídense de que, bueno, esa es como una boda. ¿Una boda chida? Una boda. Y la tornaboda, pues ya nadie se fija, güey. Pero la boda, pues, ay, es que no viste. Estaba re feo la comida. Ay, no, es que viste que. Y estaban re incómodas las sillitas. Pero qué bueno, porque es como dicen, ¿no? No pasamos desapercibido. Y que los perros ladren para que, como dice Don Quijote, güey. Dejad que los perros ladren porque es señal que andamos por buen camino. Así es, amigo. Ay, güey. Ya parece. Así que estás leyendo, ¿verdad? Estás leyendo, ¿verdad? Estás leyendo. Muy bien. Esto es el momento inicial para los saludos. Y quiero mandar un saludo a toda la pandilla. Ahí tenemos a Compa Cheque Olivares, de allá de Ciudad Obregón. Hable bien. Compa Cheque. Compa Cheque Olivares, de allá de Ciudad Obregón. Y a toda su pandilla que ven en la pantalla. Allá. Hasta Ciudad Obregón les mandamos un cordial saludo, un abrazo y les deseamos la mejor de las jugadas. Ahí tenemos las fotos de los muchachos. Vean nomás esa pandilla rebelde. Son bastantes, ¿eh? Aguas. Sí. Aguas que en una de esas... ¿Armados? No, pues peor. ¿No? ¿Cómo ves? Compa Cheque. Sí, me quedé pensando en otra cosa. Sí, estás de vulgar, ¿Cuál vulgar? Ya está. ¿Cuál vulgar? Vulgar. Bueno, a ver, y sigue con los saludos. Quiero mandar un saludo también al Yares Arquiño, el capitán de los Shinigamis, que también me le andan levantando falsos al muchacho, yo no sé quién. Pero no hagas caso, amigo, tú sabes que siempre va a haber gente envidiosa que está fastidiando ahí, buscando la manera. Y hay mucho, ¿cómo dicen? De envidioso, que nada más personas sin que hacer. No son envidiosos, son personas sin que hacer. Y también quiero mandar un saludo a Jesús Martínez Duarte, que estuvo por acá en la Ciudad de México, nos visitó ahí en la tienda de Todogocha y estuvo pasamos una muy bonita tarde, una tarde de charla. Y quisiera comentarles que este fin de semana se va a llevar a cabo la inauguración de una cancha. Estoy buscándolo aquí porque ¿en un nuevo campo? Es un nuevo campo, amigo. ¿Aquí en el DF, Estado de México? DF, es en el Valle de Chalco. Ok, pero, mira. Estamos viendo aquí el Valle de Chalco. ¿La ubicación? Ajá. No, eso no es. Eso no es, amiguito. No. Es que no tengo imágenes aquí, pero se abre una nueva cancha. Es una cancha, no sé si recuerdas, clandestinos. Sí. Es más o menos del mismo tamaño. Está enorme entonces. Enorme lo que le sigue. Voy a tenerles el detalle la próxima semana con imágenes. Porque bueno, hoy ya realmente el tiempo nos absorbió, pero... No te apuras para hacer el programa. El próximo programa les traeré el detalle de la nueva cancha que se llevó. Nombre, dirección, si nos pasan costos, todo les vamos a traer. Todo, así que ya saben, allá para aquellos que quieran ir a jugar. Están de ese lado. Y que estén cerca de la zona de Chalco, de Valle de Chalco. Y la está colgado, ¿eh? Está colgado. No está tan lejos. Está relativamente cerca, hace unos 40 minutos. Pero estaba...
bastante bueno. Digo, ya cuando llegas ahí, dices, aunque te hayas aventado 2 horas, que son las que te avientas de Santa Fe al centro de la ciudad, llegas y dices, valió la pena. Okay. Valió la pena, es un buen lugar para jugar. Ya estuve yo viendo las imágenes y pues hay que aprovecharlo. También quiero extender mis saludos a querido Raúl Ibarra, que nos hizo favor de ayudarnos a contactar a Juan Manuel, de su tiempo, de su esfuerzo, de su información. Y pues no queda más que la reseña breve de cómo estuvo el torneo. Cierto. El torneo Dragones del aniversario. De manera muy breve, fue algo muy aguerrido. Debo de reconocer que hubo un esfuerzo y una participación muy grande por parte de todo el cuerpo de refs. Tuvieron ahí una idea que fue muy innovadora, en el cual se tenían suficientes refs dentro de campo y fuera de campo, estaban en constante comunicación, y afortunadamente eso... ¡Claro! ¡Claro! Siempre. No, es que me está preguntando Rafita que si jugó, le digo que sí. Siempre. ¿Quién es el corresponsal? Siempre sí me dejaron jugar. ¿Quién es el corresponsal de este programa? Le dieron permiso, Rafa. Pues me dejaste ir, ya no me ibas a dejar ir. No, yo no soy tu papá. Excelente. ¿Quién ganó? Los tres primeros lugares quedaron, en primer lugar, Templarios. Ajá. En segundo lugar quedaron los Vagos. Y en tercer lugar, el equipo de Raúl Ibarra, Ébola. Que debo de reconocerte que cuando me metí con ellos al campo, me impresionaron por la cantidad de pintura que tiraban. Muy buen juego por parte de Ébola. Debo de reconocer que... Ébola. Sí, nunca había jugado con ellos. Y tienen una dinámica de juego muy, muy interesante. Fueron las rondas de ida y vuelta. Fue muy rápido, se respetaron demasiado los tiempos, algo que usualmente siempre se llega a perder en la mayoría de los torneos, pero aquí sí fueron muy, muy estrictos, en el sentido de que quisieron respetar los tiempos que ya estaban señalados, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Se llevó en sana paz? La mayoría trataron de jugar de una manera cortés, respetable o noble, si así lo quieres poner. Desgraciadamente, sabemos que siempre hay jugadores que se molestan, que lo toman muy a personal, lo toman muy a pecho, y pues no estaba de más las ofensas. ¿Hubo hasta mentada de madre? Claro, siempre las hay. Y fue algo muy curioso, ¿no? Eso se marcó en el reglamento que se debía de guardar una compostura. Qué pena. Pero pues desgraciadamente no podemos tener a una persona al lado de otra para estarlo cuidando y vigilando qué es lo que dice. Yo creo que eso ya queda en nosotros como personas, pues como seres humanos. Esa persona que hizo eso, pues yo creo que... No sé quién fue. Y no lo hicieron en una, lo hicieron en varias ocasiones. Les gritaban a los referees, les gritaban a los propios jugadores, a todo el mundo estaban gritando. Entonces yo creo que es algo que queda totalmente fuera de lugar. Desgraciadamente son los pequeños detalles que llegan a manchar. ¿Cuáles son pequeños detalles, güey? No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo? Son pequeños detalles. Al final del día se comparan en cosas pequeñas contra toda la labor que están llevando a cabo los organizadores o las personas que están preocupadas por sacar el evento adelante. Yo diría que no son pequeños, yo diría que son detalles, y son detalles que ya no los puedes controlar, sí, que no los puedes controlar. De estar presentes. Exacto. Ya quedan fuera del alcance del organizador, porque no puedes. Lo que sí debiera de haber es un consejo disciplinario en los torneos, en el cual, bueno, ¿sabes qué? Pues aquí habemos 5 del consejo que son, no sé, a lo mejor pueden estar formados el grupo disciplinario por parte de miembros de los mismos equipos. ¿Sabes qué? A ver, vamos por votación, ¿sabes qué? Tú no puedes volver a jugar por esta actitud antideportiva. Sí, claro. ¿No? Como aquellos que estuvieron golpeando a los jugadores allá en Cancún, ¿te acuerdas, no? Sí, tenemos hasta imágenes. Sí, por ahí hay que se armaron los golpes dentro del campo. Ya los iban a contratar para desalojos, e invasiones de predios, entonces. Para seguridad pública. Tipo de gente. Mira, fuera de eso, que desgraciadamente. Guácala. Vuelvo a lo mismo. Son cosas que no se pueden controlar, y yo creo que ya son cuestiones de una forma muy personal, se deben de quedar afuera. Y yo creo que es algo que lo vamos a comenzar a vivir, ¿no? Dejarnos esa parte agresiva que simplemente mancha nuestro deporte. Entonces, además que imagínate que te vea, por ejemplo, pues, no sé, una señora que llega ahí ese día por casualidad y lleva a su chavito de 10, 12 años. Y
escuchando cómo y se la estás. Se ve como un señor, no sé, un adulto, ¿no? A varios de eso que dice Rafa, ¿no? Que por eso corrieron a varios de este programa, por falta de respeto. Mira, entiendo y es algo comprensible que dentro del propio juego y fuera del juego, los ánimos están muy calientes, muy a flor de piel, pero hay que saber canalizarlos, ¿no? Y de seguro después. Siempre pasa, güey. No, es que siempre pasa. Beso y abrazo. Siempre pasa. Discúlpame, carnal. No, discúlpame. No te quería golpear. No te quería molestar. Discúlpame. Discúlpame. No, de veras que no lo quise yo hacer a propósito. Pero lo haces. Mejor antes de decir las cosas deberías de pensarlas. O avisar, ¿no? Sí, te va a tocar. Es que anda dolorido el muchacho. Pues muchachos, no queda más que agradecer a todos. A todos, de verdad. Al compa Cheque, que siempre está siguiéndonos. ¿Quién más te hace falta de saludos? También me hace falta saludos a la licenciada Ovalle, a la licenciada Irma Ovalle, que hace posible este programa, de verdad, porque nos echa ahí los quintos. También a ¿cómo se llama? Luis Carlos Rodríguez de Gochacán, que también sigue el programa. A Kevin, que siempre nos ve, Pedro. A Pedro, ¿a quién más? Andrés, Alfredo, a todos. Ahora no nos todos los dragones por allá. A Ángel y Sofía, o Sofía y Ángel, ¿no? ¿Sí? También, al Chuy Nava, a todos, muchísimas gracias por seguirnos. Pónganse en las pilas, traten de modificar su actitud para que cada día sean mejores personas y mejores jugadores. Ay, ¿no? Qué bonito. Así es, entonces dejen de molestar a las personas y compórtense como la gente, no sean golpeadores como yo. Bueno, no queda más que agradecer el tiempo y pues felicitamos a aquellos que ganaron el torneo. Sí, y buen juego. Pues, buen juego de todos. Échenle ganas, ahí estamos entonces en contacto y pues mantengan el capuchón puesto. Y a tirar pintura. Necesario. Adiós.